amigos y amigas de El Blog, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición que ya no sé ni cuál es. Ponla, por favor, aquí abajo. ¿Cuál es? Ya son muchos, 3 años y medio o poquito más de estar con ustedes semana a semana. Y en esta ocasión va a ser una remembranza especial porque vamos a hacer una edición en torno a mis cumpleaños, ¿no? Lo que pasó el año pasado, el antepasado, el anteantepasado, todo lo que Eric y ahora Rodrigo también ha grabado alrededor de estos eventos. Que son padres, los padres, los cumpleaños, creo que hay que celebrarlos. Hace tiempo me parecía que era absurdo y totalmente irrelevante celebrar una vuelta al sol. Se pone a pensar, pues ay, la Tierra lleva dando vueltas al sol como 3.600 millones de años. O sea, pues, ¿cuál es la especialidad de esa cosa? ¿Qué tiene de especial? Caso de que no le daba importancia, hasta que me cayó el 20 completamente, de que somos únicos. Pero no desde un punto de vista egoico acá, de que hoy soy único. No. Realmente lo que a ti te pasa y lo que tú eres es único, no le pasa a nadie más. Nadie piensa como tú porque nadie ha pasado por lo que tú pasaste. Entonces, si estás vivo, si estás sano y estás con gente que te quiere, ¿por qué no celebrar esa suerte que te tocó de estar vivo? Porque es una suerte, es como una lotería cósmica. Te sacaste la lotería. Ahí andaban las torugadillas ahí adentro de mamá y queriéndose meter ahí. Hasta que un güey se metió ahí. Ese fuiste tú, güey. En este caso yo, pues. Entonces hay que celebrarlo, hay que celebrar esa suerte cósmica. Y la suerte la puedes o llamar como tú quieras, ¿sí? La gracia divina, si es que crees en eso, o como tú quieras. Pero celebrar el cumpleaños está padre. Entonces vamos a recordar algunos de los cumpleaños en este blog. ¿Cómo voy a decir cuántos años tengo? Googleando, señoras y señores. Si quieren, ¿listos? ¡Vámonos! Es mi cumpleaños. Bueno, cada año es diferente. Órale, ¿o sea que la tiene otra vez? Sí. Es lo que quería. Empezar el concierto, ¿cómo, no Seattle, ¿dónde Kent. Es? En Kent, Washington. Seattle. Básicamente Seattle. Es cumpleaños de mi papá hoy. Y va a ser como son cumpleaños de mi papá, obviamente es pastel, mañanitas, virtual reality, ahí que le compramos a Pepe Aguilar, todo. Así que es un show normal hasta cierto punto, pero no porque es cumpleaños de Pepe Aguilar. Aprovecho que es mi cumpleaños para decirles a cada uno de ustedes que su cumpleaños alucinen así como yo y que piensen que cada uno, no para que se sientan más, pero sí para que entiendan que sí son realmente irrepetibles. Pues como se pueden haber dado cuenta en esta casa.
Casi nada. Está muy padre que las tradiciones, o sea, que todos los años estén haciendo así, que todos los músicos se metan y todo. Entonces mi papá, aunque diga que nunca celebran los cumpleaños y que esto es una vez en la vida, no es cierto. Siempre le encanta celebrar sus cumpleaños. Padre mío, feliz cumpleaños. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Papá, feliz cumpleaños. Te quiero con todo mi corazón. La verdad, muchas gracias por todo lo que haces por mí, por todo lo que nos enseñas, por todas las cosas que no sabemos que haces. Muchísimas gracias por eso. Feliz cumpleaños, papá. Estuvo padrísimo. O sea, eres el único papá que he tenido, como tú dices, pero está padrísimo como... Y sinceramente, yo sí estoy seguro que es diferente que otros papás. No solo no por cantante ni nada, sino por cómo ves las cosas y cómo entiendes las cosas. Te agradezco mucho. Sí, es el último show que hago con 48 años, porque mañana cumplo 49. Pues la verdad no me siento así como que tan ruco. A lo mejor me veo, pero no me siento. Es el último concierto que hago con la edad que tengo de vida. ¿Eso qué quiere decir, verdad? Pues que mañana es mi cumpleaños. ¿Qué es esto? No hay 49. Bueno, ¿están locos o qué? Pues están locos, me cae. O sea, pero qué, y aparte se la compraron para ustedes. No, es mi regalo, pero es de ustedes. Esa sí cabe, esa es la que queda grande. No, bueno, qué cosa. Se te ve chiquita. Un poquito. ¡Órale! Que nunca falte tu mano en la mía. Tu corazón no deje de latir por mí. Que tu boca diga que me necesita. Que infinitamente sigas dependiendo. Temerosa porque no me pase nada. La verdad es que cantaba el rey David. Muchachos bonitos, se las cantamos así. Ayer fue todo el día la preparación del juguito. Después toda la noche se quedó marinándose y hoy lo van a empezar a cocer, ¿verdad? Así es. Vienen desde Ensenada hasta Tayagua para preparar este puerquito. A River está de fiesta, el pueblo lo celebra, la luna se despega, el gallo se serena. Se le olvidó cantar, se le olvidó cantar, se le olvidó cantar, se le olvidó cantar. Como recuerdo la Navidad, los guapangueros vienen a trobar. Por la mañana mi madrecita haciendo lo sin esperanza y sin nada.
Acabo de picarle todos los botoncitos para que salga pum 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 pum. Es la segunda vez que lo hago, así que en vez de aparte de cantante, guitarrista impresionantemente talentoso, también puedo hacer juegos pirotécnicos. Pirotécnicos. De llegar a esta edad es como que te vuelves más seguro de tus decisiones, y no es de que antes no lo fuera, pero ahora como que tengo más claridad de que asumo la responsabilidad de lo que pueda pasar con mis decisiones. Bueno, ya llegó la banda y vamos a tocarle a las 9 de la mañana a mi papá las mañanitas, como antes lo hacía mi abuelita. Muchas gracias.
Día de tu santo, quiero que tú me permitas que te dedique mi canto, que serán tus mañanitas. Muchas, pero muchas felicidades. Yo quisiera ser ángel del cielo y a tus puertas venirte a cantar, y en tu santo cumplirte tu anhelo y ofrecerte una dicha sin par. Ya la luna se está despidiendo, pero el sol ya empezó a despuntar. No queremos que sigas durmiendo, nuestro canto te hará despertar. Hoy te haremos compañía, perdona nuestras necedades, para desearte en tu día una y mil felicidades, muchas pero muchas. Los jilgueros te brindan sus trinos y su ofrenda te viene a dar. Es por eso que alegre venimos, te venimos a felicitar. Ya despierta mi bien, ya despierta y ya deja de tanto soñar.